¿Qué más encontramos acá? A este nivel trazamos la última línea suprahepática. Se llama la línea portal derecha y se origina en el borde derecho de la vena cava inferior. ¿Y dónde va a terminar? Termina en el ángulo derecho del hígado. Ahí está. ¿Cómo se llama esa segunda línea o esa tercera línea portal? Se llama la línea portal derecha. ¿Qué cosa corresponde? Corresponde a la proyección de la vena suprahepática derecha. Entonces vean ustedes, ¿qué es lo que tenemos aquí? Sobre la cara superior o diafragmática del hígado, ¿cuántas líneas hemos trazado hasta ahora? Línea portal media o principal, línea portal izquierda, línea portal derecha. Aquí yo voy a trazar el lugar donde se encontraba ubicado un ligamento. ¿Cómo se llama ese ligamento? El ligamento falciforme. Listo. Donde hemos pintado con amarillo, ese es el lugar donde debería encontrarse insertado o ubicado el ligamento falciforme. Y vean una cosa. Aquí podemos ver las dos divisiones. El ligamento falciforme, ¿qué me divide? Lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Anatómico, macroscópico. La línea portal media o principal, ¿qué me divide? Hígado izquierdo, hígado derecho. Funciona. ¿Ven? Aquí están los dos puntos de reparto. Listo. Ahora trabajamos todo en función a lo que es la división funcional del hígado. Nos pasamos a lo que es el lóbulo izquierdo del hígado o hígado izquierdo. Reconocemos qué estructuras encontramos formando el hígado izquierdo, el lóbulo izquierdo. Uno, línea portal principal. Dos, línea portal izquierda. Tres, ligamento falciforme. Miren, nos vamos acá. Por detrás de la línea portal izquierda, ¿qué segmento hepático voy a encontrar? Segmento hepático número 2. ¿Eh? Entre la línea portal izquierda y la inserción del ligamento falciforme, ¿qué segmento hepático encuentro? 3. Entre la línea portal principal y la inserción del ligamento falciforme, ¿qué segmento voy a encontrar? Segmento hepático número 4. Entonces, hasta ahora, en el lóbulo izquierdo del hígado funcional o hígado izquierdo funcional, ¿qué segmentos voy a encontrar? 2, 3 y 4. De estos tres segmentos, ¿cuáles son anteriores y cuáles son posteriores? Posteriores 1, anteriores 2. Posterior, segmento hepático número 2. Anteriores, 3 y 4. Listo. Vamos a suponer que le diga, indique usted los segmentos que encontramos en el hígado izquierdo, lóbulo izquierdo funcional del hígado. 2, 3 y 4. De esos, ¿cuáles son posteriores? 2. ¿Cuáles son anteriores? 3 y 4. ¿Sí? Y vean cómo lo hemos dividido. Por detrás de la línea portal izquierda, segmento hepático 2. Entre el ligamento falciforme, línea portal izquierda, segmento hepático 3. Entre la línea portal principal y el ligamento falciforme, todo esto, todo segmento hepático 1. ¿Sí? Listo. Nos pasamos acá. Nos pasamos al hígado derecho, o lóbulo derecho del hígado funcional. ¿Qué cosa encuentro yo de llamativo en la parte derecha del hígado? Esto. ¿Cómo se llama? Línea portal derecha. Esta línea portal derecha me divide al hígado derecho únicamente en dos partes. En una parte anterior y en una parte posterior. Así bien definida. Línea portal derecha, un segmento o un compartimiento anterior y uno posterior. Ahora, yo voy a trazar una línea imaginaria que atraviesa aproximadamente el punto donde se bifurca o donde se divide la vena porta. Una línea imaginaria que pasa a través de la bifurcación de la vena porta. ¿Y qué sucede? Los segmentos anterior y posterior, ¿en cuántos quedan divididos? 4. ¿Cómo los tendríamos? Miren acá un ratito. Antero superior, antero inferior. Póstero superior, póstero inferior. Miren. Segmento. Por posición. Antero inferior. Número 5. Póstero inferior. 6. Póstero superior. Segmento hepático número 7. Póstero o antero superior. Sería segmento hepático número 8. Listo.
¿Cuántos segmentos yo encuentro en el hígado izquierdo? 4. ¿Cuáles son? 5, 6, 7 y 8. Ahora miren, atiendan esto. ¿Cuáles son anteriores? 5 y 8. ¿Cuáles son posteriores? 6 y 7. Cambiamos la pregunta. ¿Cuáles son superiores? 7 y 8. ¿Cuáles son inferiores? 5 y 6. ¿Ven la diferencia? Mire cómo les pueden preguntar. La pregunta más sencilla. Indiquen los segmentos que están en el hígado derecho. 5, 6, 7, 8. Anteriores. 5 y 8. Posteriores. 6 y 7. Segmentos que se ubiquen en el lóbulo izquierdo del hígado, pero que sean superiores. 7 y 8. Segmentos del hígado derecho que sean inferiores. 5 y 6. ¿Ven cómo se puede jugar con todos los... segmentos? Ahora miren, colocamos el hígado aquí en posición anatómica y miren. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta secuencia que yo tengo acá, ¿sigue o no sigue la manecilla de reloj? Por eso se dice que la segmentación hepática en la cara superior o cara diafragmática del hígado sigue una secuencia horaria. La secuencia de los segmentos es una secuencia horaria. ¿Dónde? En la cara superior o cara diafragmática del hígado. Listo. Hagamos esto. Lo vamos acá. Listo. Ahí está. ¿Cuándo se hace? Póngale ese bolo. Pisa eso, flojo. Para accionar las piernas. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Lóbulo caudado. Aquí lóbulo cuadrado. A ver, Coquito, ¿cuántos lados tiene un cuadrado? A ver, acuérdense. 4. Entonces acá el lóbulo cuadrado va a ser el segmento hepático número 4. Lóbulo caudado es el primer segmento de todos. Segmento hepático número 1. Ahí está. Entonces vean, lóbulo cuadrado del hígado, segmento hepático número 4. Lóbulo caudado, segmento número 1. En el lóbulo izquierdo, ¿qué cosa tenía yo? 2 y 3. ¿Blanco? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Blanco? ¿Qué es lo que encontramos acá? Recuerden, ¿cuántos segmentos he encontrado? Encontrábamos 2, 3 y 4. Hasta ahora el 4 ya lo ubicamos. ¿El 2 qué cosa era? ¿Anterior o posterior? Era posterior. Entonces, acá es posterior y yo coloco el segmento hepático número 2. Yo coloco aquí anterior, segmento hepático número 3. ¿Me gusta? Posterior 2, anterior 3, anterior 4. Listo. Nos vamos para acá. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos antero inferior. ¿Qué segmento? 5. Postero inferior. 6. Postero superior, segmento hepático número 7. Listo, ahí está. ¿Eh? Vean ustedes, ahora miren la secuencia. Esto es anterior, esto es posterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La secuencia ahora, ¿qué cosa es? Antihoraria. En la cara superior, secuencia horaria. En la cara inferior, secuencia antihoraria. ¿Eh? ¿Qué es lo que tenemos que recordar acá? La posición o la localización de estos segmentos. Lóbulo cuadrado, segmento hepático número 4. Lóbulo caudado número 1. En el lóbulo izquierdo, ¿qué cosa encontrábamos? 2, 3 y 4. En el hígado derecho, ¿qué segmentos encontrábamos? 5, 6, 7. ¿Qué es lo que podemos ver de característica? En las dos caras siempre me va a faltar un segmento. En la cara superior, ¿qué segmento me falta? El 1. ¿Por qué? Porque el 1 es el caudado y el caudado nunca lo vas a ver por arriba. En cambio, en la cara inferior, ¿qué segmento me falta? El 8. ¿Por qué? Porque este segmento es postero superior. ¿Y yo qué cara estoy viendo? Inferior, por eso no lo voy a ver. Por eso vean ustedes la característica que encontramos acá. A ver, pregunta. Nombre de la estructura. Ahí está, con el alfiler. Azul.